Y vamos a hablar de lo que sucedió en la cumbre de la paz que se realizó en Suiza, donde Estados Unidos anunció oficialmente que va a estar brindándole una ayuda muy especial a Ucrania. Anunció un monto de 1.500 millones de dólares para Ucrania. Fue la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien prometió justamente este apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Ucrania y anunció esta cifra de más de 1.500 millones de dólares en ayuda para el sector energético del país. Harris hizo el anuncio en la cumbre de paz de Ucrania en Lucerna, esto es en Suiza, donde se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estos 1.500 millones de dólares incluyen 500 millones de dólares en nuevos fondos para asistencia energética y la redirección de 324 millones de dólares en fondos previamente anunciados hacia la reparación de infraestructura energética de emergencia y también otras necesidades en Ucrania. Esto es entonces lo que dijo oficialmente la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris.